Solo me pregunto si tiene vuelta ese pasaje. Cuéntame de ti. Primeros lugares fuera de Europa donde el cine es dado a conocer. Es curioso, nos llega claro después de la invasión norteamericana. La casa de los Lumière tuvo una gran imaginación en dar a conocer el invento del cine y multiplicó un personal para que hiciera demostraciones en Europa. Y luego pasaron a América, esas personas traían los equipos y daban en los lugares que podían. En el caso de Puerto Rico se hicieron carpas al aire libre, se usaban unas lámparas de acetileno y se hacían las proyecciones. Eduardo Herbert era la primera persona que viene a proyectar películas en Puerto Rico que tengo documentado. Era un emisario de Lumière. Lumière son los hermanos franceses que comienzan el cine en 1895, y él viene por primera vez a Puerto Rico a traernos el invento de cinematógrafo. Es la primera persona que tenemos documentada, viene en un barco desde Venezuela, que había dado todas las proyecciones en Venezuela, y entonces llega a Ponce, y son los ponceños de principios de siglos, nuestros abuelos, bisabuelos, los que reciben el cinematógrafo por primera vez en Puerto Rico. En el cinematógrafo Lumière y su primera proyección en Puerto Rico suceden en Ponce. Es en el Teatro La Perla y ese es el escenario donde por primera vez se ven las vistas que traía este señor francés. Nos dice que los puertorriqueños, los ponceños, son los primeros que se mueven curiosos a ver en su teatro por primera vez, y tenemos la fecha específica, un martes 21 de mayo de 1901. Efectivamente pudimos ver las mismas imágenes que se veían en París, de ese cine naciente. Las pudimos ver aquí, que aquí se vio a Méliès, se vio de todos esos pequeños cortos, la salida de la fábrica, todas esas cosas se llegaron a exhibir en Puerto Rico. Y eso creó el apetito que todavía existe entre nosotros por el cine. El Teatro Tres Banderas, le llaman en una de las literaturas que tenemos en Puerto Rico, el decano de los cines en Puerto Rico. Es un teatro especial, pero antes de ser teatro fue carpa, y fue una carpa que se ubicó en varios sitios. Es parte de las carpas itinerantes que hubo en Puerto Rico. El Teatro Tres Banderas comienza como una carpa, la carpa Circo de las Tres Banderas, y estaba localizado en algún punto entre el Teatro Tapia, la recién demolida muralla, el espacio en blanco de la muralla, y la escuela número 1. Probablemente está localizado en el área donde está el casino, el antiguo casino. ¿En qué año? Yo no sé. Abuelo nació, tiene que haber sido alrededor de los 70, yo tengo la fecha exacta, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero él llegó a Puerto Rico, tiene que haber sido en 1880, 80 y algo, a fines del 80, o sea, porque cuando llegaron los americanos ya él tenía tiempo de estar en Puerto Rico. Ahora era joven, más o menos tendría en aquel entonces alrededor de 21, 22 años. O sea, que tiene que haber llegado de menos de 20 años a Puerto Rico. Don Rafael era fotógrafo. Él era muy conocido y muy famoso por sus fotografías, por datos que se han encontrado sobre esa época, sobre don Rafael, y sobre los libros publicados después sobre la guerra hispanoamericana con fotos de don Rafael y sus aportes a la fotografía en Puerto Rico.
Él tenía un gran dominio de los tonos claroscuros, de los grises, de las composiciones, de la estética, de la fotografía. Tenía sus propios estudios en San Juan, era el único, no tan solo en San Juan, sino en Latinoamérica. Y fue reconocido a nivel mundial, especialmente en el área de Europa, como un excelente fotógrafo. Don Rafael Colorado está trayendo a Puerto Rico películas para que sean exhibidas en el cine Tres Banderas, que había nacido como uno de carpa y había estado en la Marina, y luego va a tener una residencia permanente en lo que es hoy la Carmen, en ese lugar. Entre tanto, las películas se daban más o menos en el Teatro Tapia, se llevaban cuando se daban bajo techo, se llevaban al Teatro Tapia, y eso suplía, el Teatro Tapia entonces se llamaba Teatro Municipal para esa época. En algún momento, entre 1908 a 1912, a don Rafael se le ocurre la idea, junto y con el apoyo de su cuñado Antonio Capella, el comenzar a hacer películas. El viejo a él le encantaban, o sea, era una persona con mucho ingenio y le gustaba hacer muchas cosas. Además de la fotografía, como estaba, la película estaba relacionada con la fotografía, él hizo la primera película que se hizo en Puerto Rico. Un drama en Puerto Rico. Es una primera película de largometraje en nuestro país. No sabemos cuánto fue la extensión, no tenemos ni un solo cuadro, ni siquiera una foto real de esa película. De Por la Hembra y por el Gallo sí tenemos fotografía. Por la Hembra y por el Gallo es una película ambiciosa, una película campesina, que también marca un hito por ese sentido al escoger el tema, dignificar al campesino puertorriqueño. Es una historia de amor. Y se va a desarrollar en uno de los escenarios más interesantes, el barrio Apeadero de Patillas. Sabemos que él tenía su estudio en San Juan. Ese estudio era tanto de fotografía, se vendía como el mejor de las Antillas y el único en su clase. Y el único en Puerto Rico, de hecho. En ese estudio, fuera de las cámaras fotográficas, él tenía dos cámaras cinematográficas. Con esas cámaras era que él hacía las películas. Una de esas cámaras la manejaba su hijo Miguel Ángel, quien posteriormente sigue los pasos de él y se vuelve fotógrafo también. Y también tiene aportes increíbles en la fotografía en Puerto Rico. Don Rafael filmaba la película en exteriores. Estamos hablando que en eso entonces no habían estudios ni nada por el estilo. Utilizaba actores profesionales, porque llegó a utilizar en algún momento actores profesionales, pero en su mayoría eran actores naturales. Don Rafael ya está en haciendo un cine para masivo, un cine para exhibirse simultáneamente en varios lugares. Y hay otros títulos que también son interesantes seguirle la pista, porque uno se va a llamar Mafia en Puerto Rico. Como no existe o no se ha encontrado material de la misma, y aparentemente pues ya no existe, pues es imposible calcularlo. Pero sí se puede deducir, por ejemplo, de la película El Milagro de la Virgen, se describe que él empieza a experimentar con la edición. Y hay una escena que se describe donde está la actriz María Asenjo, y se hace una sobreimposición sobre la actriz, de la actriz sobre una imagen de la Virgen, para lograr el efecto de que la Virgen se volviera humana. Estamos hablando de principios del cine, 1912 al 1916. Estamos en el cine mudo todavía. Charlie Chaplin se está levantando. Hollywood todavía no ha comenzado. O sea que estamos hablando que estos son los principios del cine mundial. Y ya en Puerto Rico se estaba haciendo un cine pues de una envergadura grande a nivel isla. La compañía que sigue, donde Colorado va a continuar su trabajo, porque está por razones que van a luego repetirse con otras corporaciones, desaparece, se queda sin mercado, porque las películas que estaba haciendo, curiosamente, se veían tanto y tanto y tanto que ya empezaron a aburrir al público, y entonces no. La dinámica económica, según me contó él mismo, no era lo suficiente para seguir generando con la frecuencia que ellos querían el mantenimiento de cartelera continua. El producto europeo estaba entrando, el producto de Hollywood estaba entrando en San Juan y en la isla, y era una competencia mucho más feroz. Y eso marcó el final de ese primer esfuerzo. Que tengamos noticia, estas son las únicas películas que esta compañía produjo.
Luego, don Rafael Colorado siguió con su estudio de fotografía, el que ya tenía, ¿no? ¿Cuál era su verdadera profesión, o sea, su trabajo? Y que de Capella no sabemos que haya continuado en el cine. Trabajó con un sinnúmero de estas personas y Adamés también ayudó muchos de los fotógrafos nuevos y personas como Juan Viguier, padre, el primero, ¿no? Fueron discípulos de él, trabajaron con él y en algún momento tuvieron sociedad, eran muchachos más jóvenes que él, pero muchos, gran parte de los fotógrafos de, vamos a decir, de los 50, los que empezaron en los 30, pero que eran conocidos, muy conocidos en los 40, en los 50, habían sido estudiantes, habían trabajado con él. Él se dedicó siempre a la fotografía. El cine fue algo que hizo, como hizo también, por ejemplo, las primeras fotografías panorámicas de Puerto Rico, que todavía quedan algunas. Es más, hay una muy bonita, bonita por, no por lo que representa, sino por lo bien hecha que está la fotografía, ¿no? Porque son los las fuerzas navales de Estados Unidos, sin número de barcos, en Vieques. Y esa es una fotografía panorámica, pero muy bien hecha, que es una fotografía, o sea, de hace casi, yo diría, tiene que ser casi 80 años. Don Rafael Colorado casi pasa desapercibido en nuestra historia. Aunque existen artículos de periódicos y recortes sobre sus películas y algunas otras cosas, ¿no? Realmente, quien se encargó de rescatar la figura de Rafael Colorado en el cine puertorriqueño lo fue el señor Juan Ortiz Jiménez. En ese entonces él tendría unos 23, 24 años y a finales de la década de los 40 le realiza la única entrevista y la única que existe hasta el momento completa de él, ¿no? Sobre su labor y su participación en el cine. Sus películas y de qué trataban las mismas. Este es el único material que tenemos sobre don Rafael y se lo debemos al señor Juan Ortiz. Pero no, él murió ciudadano español y recibió la medalla de Isabel la Católica por la lealtad. Hombre, mal algo ese, pero por lealtad, fidelidad a España, él murió, él la recibió antes de morir.